Pues bueno, el principio fue un poco la casualidad y el tener tiempo. Yo siempre tenía costumbre, bueno, yo vengo de Cataluña y allí tenemos el típico bizcocho con el que hacemos las monas y es un bizcocho muy esponjoso y yo quería reproducirlo. Me acordaba del bizcocho que había comido siempre, pero nunca había hecho bizcochos, entonces me planteé volver a hacerlo, pero para casa. Hice más de 15 bizcochos, muchos fatal, horrorosos, hasta que finalmente conseguí, pues pensaba, ya lo tengo bien horneado, el problema está en que tiene mucha harina, tiene mucho no sé qué. Bueno, y fui ajustando la fórmula hasta que conseguí un bizcocho esponjoso que me quedaba bien y que todo el mundo alababa. Entonces, como todo el mundo me alababa el bizcocho, decidí subirlo a un blog, una manera de que todo el mundo lo tuviera, porque me pedían la receta cuando venían, celebrábamos el cumple, me pedían la receta, ya me pasaba media hora contándoles el bizcocho, y digo, hombre, que yo os dejo la receta, y entonces les pasé la receta a través del blog, y como me había creado un blog, empecé a meterme en el mundillo de los blogs de cocina, empecé a hacer otras recetas, me las pedían, vi que estaban funcionando muy bien en grupos, la gente las veía, había visitas, pero claro, había visitas que conseguía 200 visitas en un día, vamos, que tampoco era que hubiera tantas visitas. Incluso al principio, cuando yo veía que había alguien viendo el blog a través del Analytics de Google, decía, ¿quién debe ser? Como que me tenía que conocer, hasta que hubo un momento en que había tantas visitas que eran miles. Y ahí ya pensé que esto había que darle un giro y ponerse de una forma más profesional, porque ya empecé a monetizar la página web y creé el canal de cocina, el canal en YouTube. El canal era un poquito solo para ilustrar esas recetas que yo tenía escritas en el blog. Bueno, una buena conexión a internet es lo principal, porque antes yo cuando subía un vídeo, luego ya mejoró la tecnología de YouTube. Primero en YouTube subías un vídeo y se estaba subiendo tranquilo, subiendo, mejoró la tecnología y aún así veíamos que la fibra que teníamos no aceleraba mucho el proceso de subida, porque si te ponías a subir un vídeo podía tardarte una hora a subirse, luego se procesaba y ahora subir un vídeo supone 2 minutos de subida y luego en 2 minutos más lo tienes ya procesado y lo puedes estar publicando. Entonces, la fibra es súper importante y también por el tema de los directos. En un directo, en el momento en que se te pueda cortar la conexión, por ejemplo, en ese momento el directo se ha terminado y tienes que iniciar otro. Muchos se han cansado, muchos no se enteran, no les llega la notificación y entonces te metes con 2 vídeos que en realidad es el mismo, pero son 2 URLs diferentes. Entonces, importante que no nos falle esto, que no nos falle el sonido, es decir, que los medios técnicos son aquellos que no se ven, pero que si no funcionan, te arruinan cualquier buen trabajo que puedas hacer. Bueno, con un blog de cocina, con una página web, si no tienes un buen posicionamiento, y esto al principio no existía, ni bueno ni malo, no había posicionamiento, pues las redes sociales te daban la oportunidad de llegar a personas que de otra manera no llegarías. En principio, a través de amigos que estaban viendo las recetas que yo iba subiendo y ellos pues compartían, yo también compartía en grupos de cocina. Entonces te metes en una dinámica de compartir tus recetas y a la vez de comunicarte con aquellas personas que las hacen o las quieren hacer, tienen dudas, te dan consejos. Y ahora básicamente es el medio principal de entrada de visitas al blog, de entrada también de visualizaciones a YouTube y la manera en que yo consigo que haya marcas que apoyen mi trabajo y que contraten una publicación de manera que patrocinan una receta donde aparece su producto. Entonces las redes sociales es la vía para yo llegar al público y la vía para que muchas empresas confíen en mí para llegar a mi público, que en realidad es el público que puede comprar su producto.